Hoy voy a probar un mouse que compré en Miniso y voy a ponerlo a prueba con muchos desafíos que determinarán si este mouse es un buen mouse o no. Y si no consigue hacer 3 desafíos, le voy a prender fuego. Estaba paseando con mi amigo Raid cuando de repente vi este mouse y dije, lo compro. Agarra. Un mouse que se parece a Glorious, acá en Miniso, y vamos a probarlo. Pero hubo un problema, y es que el único mouse que quedaba era el que estaba en exhibición. Es decir, que no tenía caja y que podría estar malogrado, lo cual sería un gran problema para mí. Sin importar eso, le dije, por favor, señorita, véndame ese mouse, y me lo dio. Y el primer desafío es hacer butterfly click. Ok, ya encontré el primer problema, y es que el cable es muy corto. Como pueden ver, solo llega hasta acá, y tengo la PC aquí al lado nada más. En cambio, el Glorious lo puedo seguir jalando por el resto de la eternidad y funciona. Se puede apreciar que es mucho más pequeño que el Glorious. Me atrevería a decir que es más pequeño que el Glorious modelo Minus, que es para manos más pequeñas. En mi caso, pues tengo realmente la mano grande, así que eso es lo de menos. Y algo que me he dado cuenta es que miren, aquí tengo el Glorious y miren cómo se mueve mi cámara, súper dinámica, todo chévere, súper fluido. Pero este mouse yo lo muevo y se ve como cortado, se siente más lento, como pueden apreciar. Miren, voy a hacer así con el Glorious y así con el mismo mouse. Y la distancia es menos y hasta incluso me atrevería a decir que ni se siente la sensación del motion blur. Y a ver si logra hacer butterfly. Con el Glorious hago yo más o menos 23-22 FPS en ambos lados. Y vamos a ver si este sirve para el butterfly. No le tengo mucha fe, la verdad, pero a ver. No. Oye, ni siquiera lo detecta. Pero voy a intentar hacerlo con los dedos así como cortitos, a ver. ¡Ah! Dios mío, llegué a 15 FPS. ¡Oh! Me duele la mano. Si bien es cierto, sirve para butterfly, porque esto técnicamente es considerado butterfly. Así que creo que vamos a probar este reto, ya que al final y al cabo consigue hacer butterfly. No de una manera cómoda, pero al menos lo consigue. El siguiente desafío es hacer jitter click. Jitter click me imagino que debe ser lo mismo, así que 12, 11. 12. No está mal, ¿eh? Con jitter no está nada mal. Nada mal. El siguiente desafío es hacer drag click. Ustedes ya saben ya. Con el Glorious modelo, como pueden observar, pues no sé hacer mucho drag click. Pero ahí, por ejemplo, superé los más de 20. Y con el mouse de Miniso, pues no, a duras penas llego. Ahí llegué a 8 FPS a duras penas, la verdad. Y en el otro click también. Bien, 8. No detecta los clics, al parecer, por lo que creo que es un mouse óptico. Pero bueno, ahora veremos si este mouse es capaz de hacer 15 bloques de moonwalk. Bien, como ya saben, vamos a hacerlo con el Glorious primero. Me salió correctamente un buen moonwalk. Y a ver con este mouse. La verdad es que creo que no me va a salir porque saben qué pasa. Y este mouse, al parecer, miren. Ah, no, sí me detectó dos. No, uno. Dos. Uno. No creo que me salga, pero nada pierdo intentando, a ver. ¡Oh! Nada mal. Vamos a ver cuánto me sale acá. ¿10? ¿9? No sé cuánto me salió, pero oye, creo que sí puedo lograr este reto. A ver, moonwalk de 15 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo lograste! Oye, mierda. Y ahora sí es capaz de hacer 8 bloques de Godbridge. Uy, ya se empezó a poner tryhard esta cosa. Y es que, claro, es muy fácil hacer, por ejemplo, un Godbridge de 8 bloques. ¿Ven? Eso vendría a ser con el Glorious modelo. Pero ahora, lo dejamos. Lo dejamos. Y como esta cosa no detecta el drag click, va a ser muy complicado poder conseguir esto, pero vamos a ver. ¡Ah! Dios, es que ni siquiera se pone un bloque. No se puede poner bloques. ¡Dios! Capaz y si luego con este butterfly traumadito me sale algo, a ver. 4 bloques, a ver. A ver. Me quité los bloques. Bien, no se puede. Definitivamente no se puede hacer Godbridge con este mouse de Miniso. Así que, reto no cumplido.
Ahora tengo que ganar una partida de un minijuego. Elegí Skyward porque considero que es mucho mejor para probar un mouse que Bedwars, porque Bedwars es básicamente hacer puentes nomás. Y aquí funciona para más PvP dinámico y puentes dinámicos también. Así que vamos a ver si este mouse no me decepciona. Aunque de por sí la sensibilidad ya llega a ser un poco molesta. De que estoy profundamente molesto. ¡Molesto! ¡Molesto, carajo! ¿Qué mierda piensa que están haciendo? Tengo que hacer un butterfly enfermito. ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, su madre! ¡No seas pesado! ¡Ven, causa! ¡Vamos a matar a alguien! ¡Ah! ¡Uy, lo maté! Por lo mismo que el cable es corto, tengo poco espacio en la mesa y eso me genera una frustración inexplicable. Sumado a lo de la sensibilidad que les comenté. ¡Chao, causa! Segunda kill con este mouse. Y por aquí vamos. ¡Ah! Ahí está, no era para arriesgarme así, pero ya lo hice ya. Eso lo molesto, no sé si vieron ahí cómo tengo que levantar el mouse a cada rato así para poder girarlo. Porque no tengo la libertad, porque el mouse es... El cable que tiene es muy corto. ¡Ay, no! Dios mío, un pesadito acá, campero. ¡Ey! ¿No se movió? ¿What? Bien, bajó. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, ok. ¡A la causa! ¡Estoy con el mouse de Miniso! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! Bien, le voy a dar una sola oportunidad más a ver si no me decepcionas, por favor, mi querido mouse de Miniso, no me decepciones. Acá en el chat, Chungara me dijo, salúdame, un saludo para Chungara. Que quiere su saludo. Vamos a venir por acá. Sí, nos formamos al toque. Y un peto. Listo, así está. Y nos vamos rápido. Yo creo que si este mouse tuviera un cable más largo, tal vez, y no sería tan frustrante jugar con esto, porque es muy estresante. Amigo, ¿qué me vienes a pegar tú, Josefino? ¡Chao, Chungara! ¿Te maté? ¡Maté a Chungara! Despacio, lento, pero seguro. Uy, ¿vieron ese movimiento tan drástico? Ok, matamos a otro. ¡Genial! Esta es la partida, creo, la definitiva. La partida de la no discordia. ¡Uy, uy, uy! ¡Un tryhard! ¡Ay, no! Ya morí. No tengo manzanas. ¡Vino otro por atrás! ¡Ay, otro! Ok, reto no cumplido. Bien, ahora me metí en una partida de Bedwars de dobles porque quería ver si tal vez el Skywars era lo que no ayudaba al mouse. Capaz solo sirve para esto. Cuidado cuando vean a YouTuber y le quieran hacer focus porque creo que los pueden banear por eso. Uy, nos vienen los azules. Bueno, honestamente es muy difícil mover el mouse por lo que le dije del cable y por la poca sensibilidad que creo que tiene el DPI. No sé qué será, ni idea, pero tampoco quiero mover mucho las cosas porque luego ahí se desacostumbra mi mano y la canción. Una, dos, ¡pum! ¡Ta madre! ¿Dónde caí, weón? ¡Ah, su madre! Ok, una partida más. Todo va a salir bien, equipo, no te preocupes. Y la verdad es que la sensibilidad del mouse se siente realmente muy baja y es medio pesadito, sí, la verdad. Pero yo creo que lo de la anterior partida fue mala suerte. Voy a ser el Fabrich así, aunque voy a terminar con el dedo todo torcido, pero no pasa nada. Bueno, bueno. ¡Maté a alguien! Vamos, yo lo quiero matar. Locochón, DMC. Listo, aunque lo mató mi equipo, pero bueno. Por cierto, gente, si van a mi canal se pueden dar cuenta que acabamos de llegar a 100 videos. Es increíble que ya tenga 100 videos. La verdad es que es algo que no me esperaba cuando inicié mi canal. Y aunque no lo parezca, estoy muy, muy orgulloso de eso. Pero hola, ¿cómo estás? Aparte de tieso. Uy. No tengo bloques. Acá hay un verde que está... Una. Dos. No me hice daño de caída. ¿Cómo no me hice daño de caída? Dios mío. What the fuck, weón. Realmente me tardé mucho en procesar que no me hice daño de caída y fue muy extraño. Pero bueno. ¡Ay, no! Les cuento lo que he hecho para intentar tener un poquito más de espacio. Ha sido correr un poquito más todo mi setup para este lado. Por eso me ven con la mano muy acá. Ya, también puse la cámara un poquito más acá ahorita. Como para que entiendan que estoy un poco más hacia la izquierda. Para que el cable no sea tanto problema. Y que el único problema sea lo de, pues, la sensibilidad. Y hablando de problemas, les cuento lo que pasó. Aunque tengo pensado sacar como un video, grabé un poquito. No sé si ustedes dejan en los comentarios si quieren ver como un pequeño vlog donde malogro mi PC y arreglan mi PC. Porque estaba en stream
Y tenía una Coca-Cola al costado de mi PC y se le cayó encima la gaseosa y morí. Le rompo la cama y no se da cuenta. Te mueres, listo. Y... señor, se muere. Mátalo, 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 mátalo. Uy, me mató. Nos viene el rojo, causa. Nos viene el rojo, nos viene el rojo, nos viene el rojo, nos viene el rojo. Listo, creo que le pegué. Sí, le pegué. Y bueno, en resumen, para los que no me siguen en Instagram, ojo, me llamo Miller Jiji en Instagram, así que vayan a seguirme de una vez, porque subo cosas, no sé, son chéveres lo que subo, la verdad, no se van a arrepentir. Y además que se enteran de un poco más de mi vida por ahí. Pero la cosa es que me había quedado sin PC unos días, pero ahora está un poquito mejor, porque cambié de procesador, de placa, y le aumenté 8 más de RAM. Esto se ve influenciado en, pues, los FPS que ven arriba, son un poquito mayores a los que tenía antes. Y eso. Pero a ver, solo quedan los azules y nosotros. Si yo estoy con el más de Miniso, que realmente no me genera mucha confianza al momento de jugar por absolutamente ningún método. Uy, casi me sale. A ver, quiero que me salga una escalera clutch, un ladder clutch con esto. No, no me va a salir en la vida. Y mis instintos de Bedwars me dicen que el azul tiene obsidiana. Y sí, sí tiene obsidiana, bueno. Ok, estoy a nada de romper la cama, pero pensé que alguien iba a boidear. Ya está, listo. Por favor, que no esté muy armado, por favor, que no esté muy armado, por favor, que no esté muy armado, por favor. ¡Amiga! ¡Ah! ¡Te mato, te mato! ¡Ah! ¡Ay, te moriste, tu casa! Ok, ignoren ese grito, no sé por qué lo di, la verdad. Ahora solo queda un tipo que se llama Chipotón. O sea, una persona que es potona, que tiene un gran poto. Y yo, que no tengo un gran poto, pero tengo un mouse de Miniso. Y ¡ah! ¡Me salió! Y eso que fue sin intención, o sea, con intención, pero sin intención. No sé cómo explicarlo, pero fue como automático, entonces ahí me salió épico. ¿Qué acabo de hacer? Eso también fue... ¡pucha madre! Soy una... ¡ah! Y el último reto es ganarle a un amigo. ¡Ah! Hola, Lazo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, papu? Escúchame, ¿te gustaría jugar un duel ahorita a la Reina conmigo? Va, dale. Te cuento que estoy probando un mouse de Miniso y vamos a ver si me ayuda a vencerte o no. La verdad, te vamos. Ok, ¿preparado, mi querido Lazo? Preparado, papu. A ver, vamos a ver si este mouse no termina siendo tan malo como todo lo que ha sido en todo este video. Ah, menos mal te caíste. Ay, Dios mío, la sensibilidad. Creo que por romperte la cama. No, no puedo. Mira, Lazo, que si te gano con un mouse de Miniso, vas a tener que ponerte en el kit de waifu. Va, dale. Dale, dale. Uf. Ah. No. No, no, no refrio literalmente. Así que no te. Sí, sí, te veo retraer. Hay 7 horas viciado al Minecraft. No son por las puras. Uf. ¡No! Ayúdame, Notch, por favor, donde quiera que estés viendo este video o no. Muy bien, ¿lo mato? No. No. ¿Mato? No. Muy bien. Uf, no sé cómo acabo de hacer eso. Dios, es que el talento no depende del mouse, sino del... ¡ay! Oye, te aviso que he visto Karate Kid, así que ten cuidado. Ando karateka. ¡Te mato! ¿Te maté? ¡Te maté! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Rompo! ¡Rompo, rompo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! No, 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 por favor. No, y me caigo. No, Dios mío, ya, ya fue, ya esto, ya no, no, no. El top universo para hacer ganar la partida. Ah, ya morí. No, algo así. Ah, no, no, ya está. A ver, con fe. No, 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 no quiero perder, he perdido todo en este video. What the fuck, wey. ¿Estás listo? Preparado. Uf, ya. Ya, no, ya. ¡Uy, no, te salvaste! ¡Ah, no, no te salvaste! Ya, 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 ya. Sí rompo, sí rompo, sí rompo, sí rompo. Tengo que romper, tengo que romper. La rompé, la rompí, digo. ¡Vamos! Media hora de esfuerzo, no fue por las puras. Ahora solo queda demostrar que vi Karate Kid. ¡Ah! ¡Te gané! ¡No, no te gané! ¡Sí, te gané! ¡No, sí, Dios! ¡Lo hice! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así, el pobre mouse nuevo de Miniso fue torturado y roto por Miller. Pese a que no perdió los retos, aún así Miller lo maltrató. Lazgoth se tuvo que poner skin de waifu, y también quiero mandarle un saludo a este suscriptor. Gracias por ver el video.